Jesús al tercer día resucita y demuestra que ni la muerte puede con Dios, que Dios gana hasta perdiendo y que en su muerte da vida a todo aquel que confía en Él. Eso es alucinante. Yo no sé si te parece alucinante, pero que uno de los nuestros esté sentado a la diestra de Dios, le dice al mundo que la muerte no tiene la última palabra, que la última palabra la tiene aquel que nosotros matamos. Dios lo ha hecho Señor. Y Él es el que manda ahora. Y un día Él va a volver y le va a decir a todos estos que se creen que son los que mandan en los países que el verdadero presidente lícito de este mundo se llama Jesús de Nazaret. Pero mientras Él vuelve, Él va a volver, seguro. Y yo quiero que venga cuanto antes. Maranata, Maranata, que Él venga ya. Pero mientras tanto Él fundó la comunidad que tenía que traer esperanza, la iglesia, la eclesía, los llamados afuera, que tenía que decirle al mundo este mensaje que iba a cambiarlo todo para siempre. Pero me pregunto si 2000 años después, quizá por la tradición, por el andar, por el cansancio, hemos olvidado el propósito de por qué estamos aquí. Estamos aquí para ser la sal de la tierra, la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que es imposible de esconder. Pero quizá últimamente nos estamos mirando mucho el ombligo. Nos estamos señalando los unos a los otros mientras un mundo se pierde, quizá por nuestra culpa. Yo creo que es hora de que dejemos de mirarnos y empecemos a mirar nuestra misión. Hemos sido llamados a salir afuera y a ser misioneros. Te voy a hablar de esto, pero antes quiero cantar una canción que se titula Sal. Y es muy interesante porque de las primeras veces que la canté, yo estaba de telonero. ¿Sabes lo que es un telonero? ¿Se entiende eso? Todo el mundo venía a ver una superestrella cristiana. Existe eso. Eso existe, no solo en las películas y en YouTube, existen. Y yo era el telonero y me dijeron, puedes cantar una. Y yo, todo iluso, dije, voy a cantar esta. Y cuando terminé de cantarla, casi me echan del escenario. Y desde entonces la canto siempre. Porque soy una persona vengativa, rencorosa, y esta es mi venganza particular. Casi me echan porque es una canción que no tiene final feliz. Es un análisis de mi vida, o quizá de la tuya. O quizá de la iglesia en mi país, no lo sé. Es un diagnóstico a la luz de la palabra y no tiene final feliz. ¿Y sabes cuál es mi deseo? Un día cantar esta canción y decir, ya no tiene sentido que la cante más. Aunque esta canción no tiene final feliz, yo quiero invitarte a que tú le pongas un final feliz. Si en algún momento esta canción habla de ti o de mí, estamos a tiempo de pedirle perdón al Señor para ser la iglesia, la eclesía con la que Jesús sueña todos los días. Algún día dejaré de cantar esta canción. Mientras tanto, sal. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que no salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes. Tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada,
misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. 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 Bueno, pongámosle un final feliz a esto, porque si no la cosa se queda mal, ¿eh? Hay un ambiente raro. Soy buena gente, aunque hago estas canciones a veces. Eso es, muy bien. ¿No tiene ruedas? Pues, hay que ponerle ruedas, sería un gran invento. Y luego un motor y unos raíles, y o que aparezca así. O de, algunos, yo lo he visto algunos, ¿eh? Existe. Bueno, hola. De nuevo, gracias por invitarme este fin de semana a estar con vosotros. Mi esposa os manda saludos. Mentira. Mi esposa no os manda saludos. Mi esposa no sé si está ahora trabajando o dónde estará. Ella no sabe quiénes sois, no os conoce a ninguno. ¿Cómo va a mandar saludos si no sabe quiénes sois? Entonces, lo que pasa es que como lo decimos, ¿no? Se dice, ¿no? Los pastores siempre dicen eso. Y digo, pues yo tendré que decirlo, ¿no? Por no quedar mal. Pero como esto tenemos un montón de dejes evangélicos, ¿eh? Es genial. Es toda una cultura, una subcultura evangélica muy divertida. Y, bueno, por lo menos nos lo pasamos bien, ¿eh? Y es genial. Me llaman Alex San Pedro. Ese no es mi verdadero nombre. Me gusta ir de frente y ser muy sincero. ¿Puede ser sincero? Lo voy a hacer. Mi verdadero nombre es José. Yo me llamo José. José, todo el mundo es José, ¿verdad? Porque Alex San Pedro es como mi nombre artístico, ¿no? Como, porque todos, esto lo voy a decir mañana. Mañana hay reunión también, ¿no? A las 7:30. Con los jóvenes. Pero eso es como un poco elitista. O sea, el que se sienta joven, lo típico. Si te sientes joven, digo chiste. Sí, eres joven de corazón, ¿no? Pero eres, a lo mejor eres bisabuelo. Pero si tú te sientes joven, pues puedes venir, no hay ningún problema. Pero el púlpito a veces o la plataforma juega en nuestra contra, porque esto está aquí y en alto, pues para serviros a vosotros mejor, para hacerlo bien, pero no te equivoques, ¿eh? Aquí no se suben los cristianos 2.0. Es decir, la gente que estamos aquí arriba no es porque seamos ni más buenos, ni más santos, ni más guapos, solo tienes que fijarte un poco, y por eso estamos aquí. No. Yo siempre digo que Dios me tiene a mí en terapia ocupacional. A mí Dios me tiene cerquita, trabajando para Él, porque me está restaurando. Él está haciendo, y yo necesito la gracia de Dios cada día, no menos, más. Porque Dios sabe que como yo me despiste, a mí se me va la olla a Camboya. Yo me despisto enseguida. El Señor me tiene aquí, cerquita. Yo también lloraría. Porque es una situación terrible.
Y Dios nos tiene así. Pero a veces uno se sube y se convierte en un personaje. Por ejemplo, miren, yo estoy agobiado con este botón de aquí arriba. Pero es que esto es muy hipster y ahora todos los jóvenes van con esto hasta arriba. Pero yo no puedo con esto, me lo voy a quitar. Porque no, me agobia sobremanera. Pero todo el mundo es muy hipster, muy... Y aquí es un personaje, Alex San Pedro. Yo no me llamo Alex San Pedro, eso es como Alejandro Sanz. Que no se llama Alejandro Sanz. ¿Ustedes saben que no se llama Alejandro Sanz? ¿Saben cómo se llama? Alejandro Sánchez. Sánchez. Sánchez, has compuesto corazón partido, Sánchez. ¡No! Sánchez es muy típico. Pues Alex San Pedro. Pues no soy Alex San Pedro. Yo me llamo José. 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 José Alejandro. San Pedro. Ángel. Sí, sí, sí. Te lo puedo enseñar. Hemos ido a prisión y he enseñado mi pasaporte. San Pedro Ángel. Y estos apellidos tan santitos y tan angelicales que tengo me dan una apariencia de piedad que no tengo. Ni soy tan bueno, ni soy tan santo, ni me salen alas, nada. Dios me tiene en terapia. Y yo quiero hablarte de corazón a corazón. No como el que está resuelto ya, sino el que está todavía luchando por seguir a Jesús. Porque de eso se trata. Pero a veces hemos hecho las cosas... Mirad, la mayor tentación de la verdad es el orgullo. Y como cristianos a veces hemos presentado la verdad subidos en la torre de Saruman. No sé si han visto El Señor de los Anillos. ¿Han visto El Señor de los Anillos o eso es del enemigo? Yo pregunto. Porque cada uno, esto es así, ¿vale? Pues a veces uno se cree que está en la torre de Saruman y desde ahí estudiamos todo el mundo y todos los pecadores. Mira a los pecadores por ahí, mira a ese pecador cómo va. Y tú estás ahí y te crees que tú no eres del club, ¿no? Pero sí, sí somos, ¿no? Entonces yo quiero hablarte de corazón a corazón. Y claro, yo soy español, ya lo he dicho antes, pero yo no tengo la culpa de eso. Yo nací en pecado, ¿no? Se dice, el pecado original. Y yo a veces puedo parecer un poco como enfadado, pero no estoy enfadado, porque sois mis amigos, me caéis todos muy bien. Y a eso sí, una advertencia. Yo hablo todo el tiempo así. No te penséis que yo hablo así, digo zapato, zozobra, Zaragoza, etcétera, etcétera. Y hablo todo el tiempo en Reina Valera de 1960. A esas versiones que hay por ahí. NTV, NBI, Netflix, Flip. ¿Dónde esté la reina? La reina. Es broma, ¿eh? Pero aquí la tengo. Muy bien. Voy a hacer algo que ningún pastor hace. ¿Puede sacar su celular, por favor? Quiero que lo vea. Quiero que juegue al Candy Crush. Sí, no, no, porque esto es una movida. Esto del celular... Yo me instalé una vez, el Candy, porque hay mucha gente que dice, no, es que tengo la Biblia en el celular. La YouVersion. Pero yo no, eso yo desde aquí no lo sé. Yo no sé si tú estás con la YouVersion en el Salmo 63 o estás en la fase 73 del Candy Crush, ahí intentando que no se multipliquen los chocolates. Entonces, yo por eso llevo mi Biblia de papel, ¿de acuerdo? Pero si usted quiere usarlo, bien. Yo me instalé el Candy Crush. Yo tengo un problema. ¿Puedo contar mi testimonio? A mí el Señor me liberó del Candy Crush. Yo... No, 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 no sé. Hermano, se está riendo de mi testimonio. De verdad, no, esto no me lo esperaba. Estoy abriendo mi corazón aquí y la gente como si... ¡Ja, ja, ja! ¡Míralo, qué pecador! ¿Quieres, Yo tenía aquí mi Candy Crush, pero yo era un adicto a los videojuegos, esto es verdad, hasta los 15 años yo tenía la Super Nintendo. El momento más feliz de mi vida fue cuando me pasé Zelda de Ocarina of Time. Si no sabes lo que es eso, pregúntale a tus hijos o nietos. Un videojuego. Dios me libró de todo eso porque yo perdía mucho tiempo. Pero me instalé el Candy Crush hace 4 o 5 años casado. Y eso me cambió la vida. Porque, hermano, yo iba a la iglesia y ¿qué hacía? Si no me gustaba la prédica... Andaba conduciendo, ¿se ponía el semáforo en rojo? Esto no se está grabando, ¿no? Iba al baño. Iba a... Candy Crush. Y a veces uno tiene aplicaciones que no puedes gestionar. Entonces yo un día en oración, esto es en serio, yo me puse así y dije, Señor, basta. Y entonces mi dedo pulgar se quedó pulsando el iPhone así. Y de repente todas las aplicaciones empezaron a temblar. Y me decían, a mí no, a mí no. Me suplicaban,
con una X toda, no, no. Y yo dije, no, no, en el nombre de Jesús, pa. Y eliminé el Candy Crush. Hay aplicaciones que uno tiene aquí que son imposibles de gestionar. Y uno las tiene que eliminar, a poner en la cruz, aunque tiemblen. ¿Me está usted entendiendo lo que estoy diciendo? Porque aquí andamos con aplicaciones que pensamos que gestionamos y las gestionamos fatal. Lo mejor que puedes hacer es eliminarlas, ponerles una cruz. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Aún así, póngase usted en Google. ¿Se puede meter en Google? ¿Esto? Google. Y usted sabe que Google tiene una aplicación que hace que lo más buscado se autorrellene, autocompleta la búsqueda. Pon ahí cristianos. Cristianos, un espacio y una H. Cristianos, un espacio y una H. Y no me diga lo que pone. Pero yo diría, bueno, cristianos, espacio y una H, ¿qué es lo más famoso de la H? Ya lo tengo, Hilson, que no es con G, es con H. Hilson, ¿no? ¡Wow! O, por ejemplo, humildad, porque la humildad es lo más... Pues no, ahí pone Halloween, homosexuales e hipócritas. O sea, yo dije, ¿y esto es lo que piensa la gente de nosotros? Que lo que nos importa es el moralismo netamente. ¿Y cómo nos etiquetan? ¿Cómo? Y hipócritas. Houston, tenemos un problema. Tenemos un problema grave. Porque ¿puedo hablaros políticamente incorrecto? ¿Puedo ser políticamente correcto? Sí, porque yo el lunes me voy y le dejo el marrón al pastor. Voy a hablaros del personaje más políticamente correcto que ha pisado esta tierra, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret aguantaba todos los pecados. De verdad. O sea, yo Jesús me asusta lo bueno que era con la gente. No rechazaba a nadie, a nadie. Venían pecadores, venían publicanos. ¿Sabes lo que era un publicano? Un corrupto político. ¿Aquí tienes? No. La hermana se ríe. Ja, ja, ja. Políticos corruptos que le robaban a sus hermanos. Jefes de políticos corruptos, ladrones, la escoria de la sociedad. Y él les invitaba a cenar. Quedaba con ellos para cenar. Se sentaba con ellos. Soportaba, entiéndame, cualquier tipo de pecador. Pero había uno que no, le sacaba de las casillas a Jesús. ¿Qué era lo que Jesús no soportaba? La hipocresía. Eso era lo que más, permítame, no digo que Jesús saliera de sus casillas, pero casi, Pedro, agárrame que no sé lo que le voy a hacer. La hipocresía, y entiéndame, la hipocresía no era un insulto, no era un insulto como la hipocresía, no, era un oficio. Hipócrita, como toda palabra importante, viene del griego, y el griego es muy importante, ¿eh? El griego, todo predicador, algo en griego tiene que decir, ¿no? En toda predicación, algo en griego, porque si no, quedas mal. Todo lo importante viene del griego. Por ejemplo, psiquiatría, psicología, crisis, que significa oportunidad, yogur, todo viene del griego, súper importante. Hipócrita, ha tardado en sí, agarrar la onda. Le doy tiempo, usted puede procesar a su ritmo. Hipócrita, un hipócrita era un actor griego, alguien que se ponía una máscara. En aquella época, por ejemplo, estaba mal visto que las mujeres fueran actrices y los hombres hacían de hombres y mujeres. Bueno, esto trajo algunas confusiones en el mundo griego, pero bueno, no pasa nada. Se ponían máscaras. Y cuando tú te ponías una máscara, eras un hipócrita. No eras tú, eras un personaje. ¿Y saben qué? Estamos en un mundo lleno de personajes. Gente que no es lo que parece. Somos perfiles de Facebook encarnados. ¿Usted ha visto los perfiles de Facebook? ¿Sabe cómo son? Uy, yo lo paso tan mal con los perfiles de Facebook. Le puedo contar, porque yo incluso por culpa de perfiles de Facebook, por el agravio comparativo, tengo crisis matrimoniales. Se lo voy a contar, ¿le puedo contar mis crisis? Porque claro, hay Facebook de pastores que parece que tienen la vida más increíble de la historia. Aquí, 8 de la mañana, trayéndole el jugo de naranja natural a mi esposa a la cama. Y mi mujer, Geraldine, me hace, Alex,
¿dónde está mi jugo de naranja natural? Recién exprimido, que no te has levantado a las 5 a por las naranjas en Valencia. 11, aquí, en mi convertible o descapotable, paseando con mis discípulos. ¿Cómo? Jesús, María y José. ¿Eso dónde existe? ¿Sabes por qué? Y claro, yo miro a mi mujer y digo, pues si nosotros, aquí, y sacar una foto con un perrito, que siempre es un cachorro. Esto pasa, esto lo he visto. Esto lo he visto. Un cachorrito como el de Scottex. ¿Usted sabe lo que es Scottex? El papel higiénico que tienen un perrito cachorro que juega con, no rompe el papel higiénico, juega con él. ¿No? Y siempre una foto del perrito saltando por la cama, precioso y tal. Y claro, yo veo a mi perreta, yo tengo una perra que es medio husky siberiana y medio... Yo no se lo digo porque ella tiene trauma, no conoce a su padre. Y es rebelde y se llama Leia. Leia, como Star Wars, Leia. Y claro, yo veo al perro de Scottex y veo a Leia. Y claro, pero ¿saben qué pasa? Que la gente refleja la mejor imagen en Facebook. Reflejamos. Pero no es real. Y a veces somos perfiles de Facebook encarnados. Damos la mejor imagen de aquí para afuera. Pero me encanta cómo se llama donde se publica en Facebook. ¿Sabes cómo se llama? El muro. El muro. Y un muro no es para conectar, es justamente para defenderte, para protegerte, para que no te vean, para que no entren. Yo no quiero predicarle a tu personaje de Facebook, yo te quiero predicar a ti. Henry Nouwen dice que detrás de todo personaje perfecto siempre, siempre hay una persona que llora. Siempre. Y yo quiero hablarte desde mi ruptura a la tuya y motivarte a que salgamos afuera, no desde el personaje ideal, sino desde la persona que llora, que solo tiene esperanza en Cristo. Y si Cristo ha podido conmigo, entonces también puede con cualquiera. Ese es el mensaje que yo quiero comunicarle al mundo. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que soy, dijo la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Y muchos creyeron por la palabra de la mujer, la primera evangelista de la historia. Una mujer samaritana, casada de quintas, y en ese momento ni estaba ni casada y vivía con otro. La primera evangelista de la historia. Y en España decimos, y al que le pique, que se rasque. Amén. Bueno, no quiero que seamos hipócritas, necesitamos ser sinceros. Y es genial, porque Jesús quiere misioneros de verdad. No hace falta ser perfecto, hace falta ser íntegro. La integridad es lo importante. Y Dios se encarga de lo demás. Lo que pasa es que los cristianos tenemos un poco de complejo de Dios. Ustedes, no he abierto la Biblia, pero estoy siendo bíblico, ¿eh? A ver, no confunda la gimnasia con la magnesia. Pero bueno, la voy a abrir de momento para que vea usted. Abierta está. Mire, cuidado. Dios nos llama a salir allá afuera, llamar a la gente tal y como viene. Pero tenemos complejo de Dios. Queremos cambiar a la gente. ¿Sabe? Y yo quiero darte una noticia. Tú no puedes cambiar a nadie. No te puedes cambiar ni a ti. Vas a ir cambiando a los demás. Yo cada vez que peleo contra mí, pierdo. Si lucho contra... Yo me peleo contra... ¿Tú te has peleado contra ti? ¿Te has dado? Yo me pego. Alex, es que de verdad, a la vejez viruela y empiezas pum, pum, pum. Y pierdo. Si no puedo cambiarme a mí, ¿a santo de qué? Voy estando yo cambiando a los demás. ¿Sabes qué pasa? Hemos dejado de creer en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Tú haz tu trabajo, que es amar a la gente, aceptarla, corregirla, darle la palabra, por supuesto, pero el que la va a cambiar es Dios, no tú. Pero si ni siquiera el Padre en Lucas 15 de la parábola, Él abrazó antes de cambiar a la gente. Lo que pasa es que en la iglesia le damos la vuelta. Queremos que la gente cambie para aceptarla. Nanay. A la gente hay que decirle, ven, ven como sea. Y te abrazo y yo sé que el Espíritu Santo te va a cambiar. Yo confío en el poder de Dios. Porque el mismo Dios que puede con este, que es lo peor, va a poder contigo, que también eres lo peor. Con cariño te lo digo. ¿Me hago entender? Sí. Esa es nuestra misión.
¿Esa es nuestra misión? No seamos hipócritas, seamos gente sincera, seamos gente de verdad, gente auténtica, que se la juega por Dios. Y vivamos Juan 3:16. Uy, la gran revelación. Juan 3:16. ¿Alguien se sabe Juan 3:16? ¿Qué dice? Un momento, no lo recito. Un momento. Bien, vamos, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Estáis bien? Sí. Juan 3:16, pero un momento, yo no los conozco. Yo conozco a sus pastores y hemos hablado, pero yo no sé a lo mejor si voy a pisar algún callo. ¿Sabes lo que son los callos? Vale. Voy a pisar algún callo, entonces vamos a hacer un trato, pero lo hago sin querer. Yo os amo mucho, ¿de acuerdo? De verdad. Esto es como cuando los pastores te dicen eso. Cuidado, ¿eh? Porque cuando un pastor te dice, empieza la conversación, ¿tú sabes que yo te amo mucho? Como dijo Gandalf, huid insensatos. O sea, corre por tu vida. Porque si un pastor empieza así, eso es un truco pastoral que se enseña en primero de pastor. Eso se enseña. Tú quieres corregir a uno, lo primero que tienes que decirle es, ¿sabes que yo te amo mucho? Esto es así, esto se enseña. Pero bueno, pero lo digo en serio, os amo mucho. Pero yo voy a pisar callos sin querer. Yo seré culpable de pisar los callos y tú de tenerlos. ¿Te parece? ¿Trato hecho? Vamos a Juan 3:16, que te lo sabes de memoria. Porque de tal manera amó Dios, ¿a dónde? Al mundo, para que todo aquel que en él cree o confía no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, mi versículo favorito, sí, yo tengo versículos favoritos y versículos que no me gustan tanto, es la verdad. Ya es, no Juan 3:16, sino Juan 3:17. ¿Te sabes el 17? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si yo tuviese que componer una canción de Juan 3:17, lo tengo clarísimo cómo se titularía. Se titularía El Mundo. El mundo. Ese monstruo evangélico que hemos creado para asustar a los niños pequeños. Como te portes mal, vendrá el mundo y te comerá. Hermanos, amigos, os amo mucho. Y yo entiendo cuando hablamos del mundo y hablamos de... Y no quiero que me malinterpreten gratuitamente y no quiero ser beligerante porque sí. Pero creo que tenemos que revisar nuestra teología acerca del concepto mundo, porque creo que hemos generado unas políticas de mantenimiento en la iglesia que nos están impidiendo cumplir con la misión. Y si justamente Dios está aquí... Y nosotros estamos aquí y Dios todavía nos quiere aquí vivos, es justamente no para que dejemos el mundo y nos vayamos a Marte, sino para que estemos en el mundo y cumplamos con la misión en el mundo, porque hoy seguir a Jesús, y lo digo con todas las letras, es seguir a Jesús al mundo. No en el sentido de hacer lo que hace el mundo, pero en el sentido de estar donde está la gente, de ser la luz en la oscuridad, porque si no, ¿sabes qué es lo que pasa? Que le echamos la culpa a la oscuridad de estar oscura. Uy, qué oscura está la oscuridad. Pues, ¿cómo quieres que esté si es oscuridad? La culpa de que la oscuridad esté oscura es de la luz, de la falta de luz. ¿Me hago entender? Alex, no te enfades, que son buena gente. Vale, bien. Sí, seguir a Jesús hoy es seguirle, y no me lo invento yo, vete a Juan 17, la oración sacerdotal. Esto Jesús lo oró con todo el corazón. Él dijo, no te ruego, fíjate, no te ruego que los quites de él. Y nosotros como programa evangélico lo que queremos es irnos del mundo. ¿Me hago entender? No, mis hermanos. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Son dos cosas totalmente distintas, el mundo y el mal. No hago yo la diferencia teológica la hace Jesús en Juan 17. Es verdad, no améis al mundo, primera de Juan, ni las cosas que hay en el mundo. Entonces, ¿cómo se come eso? Bueno, tenemos que amar al mundo como Cristo lo amó. ¿Y cómo amó Cristo al mundo? Dio su vida. No se dejó influenciar por él, pero estuvo con él. Dio la cara por él, por los pecadores. Sí, Dios dio la cara por los pecadores.
Él apostó por mí. Aún siendo enemigo de Dios, dice Romanos, Cristo murió por mí. Siendo enemigo. Alguien podría dar su vida por un amigo, pero por un enemigo como yo, solo Cristo lo hizo. Karl Barth, un teólogo del siglo XX, dijo, Dios es Dios, sí, pero es Dios para el mundo. El mundo es mundo, sí, pero es amado por Dios. Y el mundo se encuentra con Dios en su palabra, Jesucristo. Y tú y yo somos los representantes de Jesús hoy para ir al mundo, para ser cristianos en el mundo, que es donde hay que ser cristianos. ¿Tú sabes que para mí es súper fácil ser cristiano ahora que estoy aquí? ¡Súper fácil! Tengo mis gafas de cristiano, mi ropita de cristiano más o menos, sí, de cristiano. Tengo mi Biblia de cristiano, Reina Valera de 1960. Tengo mi púlpito de cristiano, mi micrófono, un montón de ojos cristianos mirándome. Para mí es súper fácil ser cristiano aquí. Entiéndeme bien lo que quiero decir. Lo difícil es ser cristiano en mi lugar de trabajo, en mi casa, en el instituto, en mis relaciones interpersonales, en la calle. Es ahí donde el cristiano tiene que ser cristiano. Además, hablemos de palabras. Cristiano, ¿de dónde viene la palabra cristiano? ¿De la palabra? Cristo. ¿Y Cristo de dónde viene? Del griego, como todas las palabras importantes. Christos. Pero Cristo es la traducción de Mesías. ¿Y qué significa Mesías? El enviado. El enviado. Así que si tú eres cristiano, tú eres un enviado. Tú eres un enviado, eres un Mesías pequeño, enviado en el nombre de Jesús al mundo para transformar el mundo. No te conformes con menos. Mateo 28 está mal traducido. Esto jamás lo diré, nunca más. Esto se va a editar, se va a cortar. Mateo 28, la Reina Valera, no está bien. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Pero en el griego, en realidad, dice, mientras vais, haced discípulos. Jesús da por supuesto que la iglesia es la eclesía, la que va al mundo. Y mientras va al mundo, hace discípulos a todas partes, a todas las etnias, todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mis hermanos, quiero deciros algo. Si habéis entregado vuestra vida al Señor, sois misioneros. Solo existen dos tipos de personas en el mundo: los misioneros y los que todavía son misión. Alguien que acepta a Jesús en su corazón se convierte en un enviado de Dios para comunicar el mensaje de esperanza a otros. Y eso no significa necesariamente que te tengas que ir a Tumbuctú a predicar el Evangelio, pero significa que allá donde vayas, tú vas en el nombre de Jesús y tu trabajo es tu campo de misión, tu casa es tu campo de misión, la necesidad de tu prójimo es tu campo de misión y tú eres un misionero. La palabra eclesía significa los llamados afuera, pero ¿qué significa hoy? Los llamados para adentro. Eso tiene que cambiar. Nosotros venimos aquí para prepararnos para luego salir de aquí en el nombre de Jesús a predicar las buenas noticias, no malas, buenas, la mejor noticia del mundo, que la muerte no tiene la última palabra, que la tiene la vida, la resurrección, y que hay un Señor que está por encima de la muerte que se llama Jesús de Nazaret. Tenemos el mensaje más potente de la historia y no lo estamos aprovechando. Y yo no tengo que hacer tu trabajo. Yo tengo que hacer el mío. Tú tienes que ser un misionero en el nombre de Jesús. ¿Me hago entender, hermanos? Tienes que ser la sal de la tierra. La sal. He cantado lo de la sal. ¿Usted sabe lo de la sal? ¿Cuál es la composición de la sal? ¿Hay alguien de química que le encante la química aquí? ¿Alguien que se pone su foto en Facebook? Aquí, en mi clase de química a las 10. Me encanta la química. Ahí hay un químico, muy bien, ¿qué haces así? Me encanta la química. La sal, ¿de qué está compuesta la sal? Sí, Cl, NaCl, cloro y sodio. ¿Usted sabe lo que es el cloro? Yo no, pero es lo que se pone en las piscinas, ¿no? Uy, a esto le falta ponerle cloro, o no te metas que le acabo de poner el cloro. Yo de eso conozco el cloro. ¿Y el sodio? ¿Sabe lo que es el sodio? Un metal. Son cosas súper raras, ¿eh? Lo de la piscina y un metal. Y cuando lo mezclas, ¿qué sale? Sal. Sal. Quédese con esto. ¿Qué hace la sal? La sal, pues preserva, y esto lo sabemos, ¿no? Hay que preservar al mundo. Pero la sal también tiene un factor increíble, y es que
le da más sabor a las cosas. Sabe más a algo. Si ayer, por ejemplo, yo casi nunca como carne. Este hombre ya me empieza a conocer. Y cuando le echas sal a la carne, sabe más a carne, ¿no? Pero a veces la gente cree que el evangelio no es sal, el evangelio es curry. Y yo quiero contarte un testimonio. Yo estuve una vez de viaje misionero en India, en Calcuta. Y yo tengo un problema, y esto es en serio. Yo odio las verduras. ¡Las odio! ¿Y qué hacen aquí estas cosas verdes? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No, las odiaba. Ahora ya me he acostumbrado porque tengo una esposita que me ama mucho y que muy gentilmente me ha enseñado a comer verduras. Pero las odiaba, vamos a decir. Odiaba las verduras. Y cuando yo fui a la India, allí la vaca es sagrada, pero no en el sentido que tenéis vosotros aquí, que la tenéis como sagrada, pero lo entendéis de otra manera. Allí las vacas son sagradas y ni las tocan. Allí hay una vaca sagrada en la Mariscal López, en mitad de la calle, y nadie dice nada, porque era una vaca. Y ahí está, con su vaca, ahí, tranquila. No pasa nada. Allí no se come casi carne, muy poquito, como mucho, un poco de pollo. Allí comen nada más que verduras. Y yo digo, Dios mío, qué trauma. Sácame de esta cruz. Verduras. Todo el día. Pero ¿sabe qué? A todo en India, absolutamente todo, le ponían curry. Y a mí el curry me encanta. Por si me quieren invitar, hermana, a su casa, que lo sepa. El curry me encanta. Entonces, si le ponías a la lechuga curry, ¿a qué sabe la lechuga? Curry. A curry. Si le ponías al pimiento, le ponías curry, ¿a qué sabe el pimiento? Curry. Ya no me sé más verduras. A otras cosas, lo que fuera. Sabía curry, porque el curry lo que hace es que lo que sea sepa curry. Mucha gente cree que el evangelio es curry. Y queremos hacer que la gente pase por el mismo aro y que todo el mundo sea igual, que todo el mundo hable igual, que todo el mundo vista igual, que todo el mundo comunique el evangelio igual, que todas las iglesias sean iguales. Pero mis hermanos, el evangelio no es curry, el evangelio es sal, sal. El evangelio cuando entra en tu vida, de repente tú te conviertes en tú. En el verdadero tú. ¿Usted me está viendo cómo estoy predicando? ¿Usted le parece normal? No es normal, pero soy yo. Y Dios me ama así. Y Dios me da sal. Sal. Y a lo mejor usted no ha visto El Señor de los Anillos, pero su hijo sí lo ha visto. Y es la primera vez que está en una predicación todo el tiempo prestando atención. Igual yo no llego a un tipo de gente, pero usted sí, y al revés igual. Igual esta iglesia tiene un don especial para llegar a personas X, y la iglesia que está aquí a dos cuadras tiene otro don. ¿Por qué no, hermanos, disfrutamos de la multiforme gracia de Dios y entendemos que somos la iglesia llamada afuera para transformar el mundo y nos dejamos de bobadas y nos ponemos a servir al Dios que está volviendo? ¿Por qué no? ¡Claro! ¡Es mucho mejor! Seamos sal. Y que no venga ningún... Miren, le voy a decir algo. Que no venga ningún españolito ni nada a decirle cómo tiene que hacer usted la iglesia aquí en Paraguay. Porque de aquí en Paraguay tienen que salir, por ejemplo en mi campo, tienen que salir compositores que hagan canciones que lleguen al corazón del paraguayo. De aquí tienen que salir predicadores que prediquen de tal manera que el oído paraguayo lo tengan ya ganado. Iglesias que en sus formas sea la manera natural y sobrenatural de alcanzar a la cultura a la que quieres llegar. Llamados afuera, llamados afuera. Y que seamos una de las manifestaciones de la multiforme gracia de Dios. Porque cuando le pones evangelio a la carne sabe más. Cuando le pones evangelio a la verdura sabe más. Cuando le pones sal a Paraguay, Paraguay va a saber mejor a lo que Dios tenía pensado, porque Dios ama a todas las culturas. Yo quiero decirle algo, en el cielo no hablaremos un idioma, los hablaremos todos. Lo que fue la maldición de Babel, Dios lo va a convertir en bendición y allá habrá gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. No hay naciones más importantes que otras, no hay lenguas más importantes que otras, todas tienen valor porque Dios las va a hacer eternas. Y la hablen 7 millones, 1 millón o 3 personas, esa lengua va a estar en el cielo representada. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Este mensaje de Jesús es gloria bendita. Esto no lo tiene nadie más. Dios dignifica tu cultura y la mía.
y allí estaremos juntos. Hablaremos idiomas distintos o no, pero nos entenderemos todos. ¡Qué bendición! Y mientras tanto, tú y yo somos llamados a predicar el Evangelio ahí afuera. Sé que esta noche necesito 5 minutos más. ¿Me dejan 5 minutos? ¿A qué hora se cena aquí, hermano? Esto parece España, que en España cenamos a las 10. Esto es una locura. Luego, claro, por eso luego viene la siesta. ¿Usted qué pensaba? Claro, claro. Necesito 5 o 10 minutos más de su tiempo. Estoy haciendo la exposición teológica para que usted sepa si va a venir mañana o no. Pero yo no quiero engañar a nadie. Esta es mi cosmovisión. Cosmos, mundo. De tal manera amo Dios al cosmos. Esta es mi manera de entender. Y para eso necesito que vayamos a Mateo, capítulo 16, versículo 18. ¿Hasta aquí me han entendido, mi familia? ¿Sí? Bueno, espero que esté tomando apuntes, tuiteando. El que tenga Twitter puede tuitear. Me encanta que tuiteen mis prédicas. Que pongan frases, preguntas, y luego yo las retuiteo las mejores. Que en su Facebook, lo que sea, que pueda compartir. Una araña. Mateo 16. ¿Sabe qué? La palabra iglesia, la palabra eclesía, ¿cuántas veces cree usted que aparece en los evangelios? Pues solo aparece 2 veces. La palabra iglesia. Y de hecho, no aparece ni una vez en Marcos, ni una vez en Lucas y ni siquiera una vez en Juan. Solo aparece 2 veces en el Evangelio de Mateo, en Mateo 16 y en Mateo 18. Y en Mateo 16, conocéis la historia. Versículo, vamos a leer desde el 13. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En pocas palabras, bienaventurado eres porque esto te lo han chivado. No te lo sabías, pero te lo ha dicho mi Padre. Bien, no pasa nada. Pero mira lo que dice el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre la frase de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi eclesía, y las puertas del Hades no la dominarán, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, etcétera, etcétera. Sobre esta roca edificaré mi eclesía, los llamados afuera, y las puertas del Hades no la dominarán. ¿Tú sabes lo que son las puertas del Hades? ¿La qué? Dile, ayúdame a predicar. El infierno, pero no es exactamente, porque el Hades era el país de los muertos según los griegos. Era un poco como el Sheol hebreo. No era un infierno al uso, sino el Hades, el país de los muertos. Y la Biblia pone a la eclesía, no a la defensiva del Hades, sino a la ofensiva. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, contra los llamados afuera, y a ti te daré las llaves. La imagen es la siguiente: no es que la iglesia está encerrada en un castillo y tiene que defenderse del mundo, sino que el castillo es el Hades y es la iglesia la que está afuera para romper las puertas del Hades. Ahora, ¿cómo se rompe una puerta de un castillo? ¿Usted sabe cómo se rompe una puerta de un castillo? ¿Cómo? ¿Cuántas puertas de castillo ha roto usted? Con un ariete, y el ariete hace y te están tirando aceite hirviendo, pero tú. ¿Y qué es lo que hace el ariete? ¿Saben que las puertas tienen quicios, no? Quicios, los quicios de la puerta. Pues el ariete lo que hace es desquiciar la puerta. La desquicia. La eclesía está llamada a desquiciar las puertas del Hades. A conquistar el Hades. No prevalecerán contra la iglesia. Esto es una promesa que Dios hace. Y yo quiero decirle que hoy en día estamos en un momento donde no nos está permitido quedarnos sentados ahí viendo y disfrutando simplemente la victoria de Dios. Los teólogos que saben dicen que estamos en un momento teológico, un alemán se inventó esto, que había estudiado doctorado, se llamaba el momento teológico del ya, pero todavía no. Y digo, ¿para eso has hecho un doctorado? Alemán, para decir ya, pero todavía no. Y esto no es tan difícil de entender, el ya, pero todavía no, te lo voy a explicar muy rápido. ¿Somos salvos, sí o no? Pero todavía no. Más fácil. ¿Somos santos, sí o no? Va. Pero todavía no. ¿El reino de Dios está aquí, sí o no? Pero todavía no.
La victoria es nuestra ya, ¿verdad? Cristo está, pero todavía no. La batalla más importante ya ha sido hecha, ¿sí o no? En la cruz, pero la película no ha terminado. Estamos en el ya, pero todavía no. Y en el ya, pero todavía no podemos simplemente disfrutar y que la gente haga lo que quiera. No, no, no. Tenemos que ir a las puertas del Hades. Y para explicar esto, qué mejor que hablarte de un autor que hizo una obra artística extraordinaria para explicar conceptos teológicos. Un autor llamado J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. ¿Usted lo conoce? Este autor, mañana se lo dirá a los jóvenes, este autor le evangelizó, le predicó el evangelio a C.S. Lewis, C.S. Lewis, que es uno de los teólogos más influyentes del siglo XX. ¿Y usted ha visto El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey? Cuando Aragorn, hijo de Arathor, heredero de Isildur, rey de Gondor, después de vencer en la batalla por la Ciudad Blanca, una ciudad que no se puede esconder, ¿usted ha visto esa batalla? Esa batalla es la batalla más épica jamás rodada en la historia del cine, digna de 11 Oscars. Es una batalla, ¿usted ha visto esa batalla? Ahí pelea todo el mundo. Pelean orcos, pelean enanos, Gimli, hijo de Gloin, pelean Legolas, pelean hobbits, pelea una mujer que mata a un fantasma que se monta en un dragón negro, pelean elefantes con cuatro cuernos, la última, los Rohirrim, los de Rohan, na 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 na, uy, van con los caballos, alucinante esa batalla, y ganan, los árboles también, árboles, ¿cómo pelea un árbol? No sé. De todo. Mire, yo soy el director, yo. Y cuando yo esa película termina esa batalla, digo, se acabó la película, ya hemos ganado. Y estaba Aragorn, que era un rey extraordinario, porque en lugar de quedarse en el trono, estaba en primera fila. ¿Se acuerda? Pero Aragorn está allí ya en el trono y dice, ya hemos ganado. Pero dice Aragorn, no. Porque todavía Frodo Bolsón, de Bolsón Cerrado, está en el monte del destino y todavía el anillo, que refleja el pecado, que te crees que te da poder, pero te posee, todavía no ha sido totalmente destruido en el monte del destino. Así que no podemos quedarnos aunque ya hemos vencido. Tenemos que irnos a las puertas de Mordor. ¿Se acuerda? ¿Y qué es Mordor? El país de los muertos. Y allí se van cuatro matados. Se va Aragorn, Gimli, se va Merry y Pipín. Allí se van con cinco soldados allí, matados. A las puertas del Hades, que dan miedo, y abren las puertas y aparecen los orcos. Pero ese es el lugar donde tenían que estar ellos, porque la película no había terminado todavía, hasta que Frodo hace caer el anillo abajo. Mis hermanos, la eclesía, la batalla jamás rodada en la historia, la más épica, ya ha sido hecha, ya ha sido rodada en la cruz del Calvario. Esa ha sido la batalla más increíble que jamás se ha gestado en nuestra tierra. Y ya hemos vencido. Pero todavía no. Porque todavía hay valientes que están en las puertas del Hades intentando acabar con el pecado de una vez por todas. No nos es permitido quedarnos aquí simplemente. Somos llamados en el nombre de Jesús a terminar la película, a ser misioneros. Así que yo quiero hacerte una invitación hoy. No solamente a pasar aquí al frente, sino a que te lo pienses durante un minuto y que me traes un atril, un pie, por favor. A que te lo pienses un minuto y pienses si quieres asumir el reto de ser un misionero en el nombre de Jesús. A lo mejor es la primera vez que has escuchado este mensaje. A lo mejor todavía no eras un seguidor de Jesús, pero podrías empezar con buen pie. Podrías decirle a Dios, Dios, cuenta conmigo. Cuenta conmigo para ir, para ser eclesía, los llamados afuera. Señor, yo quiero entender que tú me estás llamando, no simplemente a tener una vida cristiana acomodada, sino a salir ahí afuera y en el nombre de Jesús transformar el mundo. No quiero tenerle miedo a ninguna esfera de este mundo.
Yo quiero salir, Señor. Quiero ser cristiano, enviado por ti para ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Así que si hay alguien aquí que quiere presentarse delante de Dios y decirle: heme aquí, envíame a mí. Yo entiendo hoy que soy un misionero y que seguirte hoy es seguirte al mundo hasta que tú vuelvas. Quiero que te lo pienses bien, que no lo hagas por hacer, por favor. Que lo pienses y que con temor y temblor, ahí donde estás, te pongas de pie y te presentes delante de Dios y le digas: aquí estoy, Señor. Que mi vida sea un campo de misión. Que allá donde yo vaya, sea un emisario de tu mensaje de esperanza. Así que piénsalo. Y ahí donde estás, preséntate delante de Dios. Te pones de pie y le dices: aquí estoy, Señor. Y con tus palabras dile: aquí estoy, Señor, me presento delante de ti. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí, Señor, a mi contexto, a otro lugar, a mi casa, al instituto. Envíame, Señor, a mi trabajo para compartir de ti, Señor. Tú eres la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Aquí estamos, Señor. Y también te quiero invitar, si tú quieres, que oren por ti. Personas que ya están sirviendo a Dios, que están ya con ganas. Si quieres que impongan manos para, en el nombre de Jesús, enviarte. Si quieres dar un pasito más, quiero invitarte a que pases aquí adelante, porfa, para que oren por ti y te envíen en el nombre de Jesús allá donde vayas. Así que no sé si es la primera vez que vienes, la quinta, o llevas años viniendo, pero seas quien seas, Dios quiere contar contigo. No porque seas perfecto, sino porque estás disponible y porque le dices a Dios: heme aquí. Así que con libertad, si tú quieres que oren por ti y quieres que te envíen en el nombre de Jesús, que impongan manos sobre ti, te invito a que pases aquí adelante para que podamos orar por ti y enviarte en el nombre de Jesús al mundo para transformar el mundo. Piénsatelo bien y decídete por Jesús. Gracias, Señor, aquí estamos. Te necesitamos, Señor. Dios ve no el personaje, ve la persona que llora, la persona que quizá no lo tiene todo claro, pero Dios quiere usarte. Mientras te sana, Dios quiere usarte. Así que no tengas temor, no tengas miedo y ven adelante y dile al Señor: heme aquí, envíame a mí. Quiero ser como tú, Señor. Amar como tú, pensar como tú, sentir como tú, Señor. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Creo en ti y en lo que harás en mí. En mí, recibe. Precioso Hijo de Dios, recibe. Recibe. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti. Maravilloso Jesús. Llena este lugar, tu presencia. Haz descender tu poder
a los que estamos. Yo creo, creo en ti y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí, tú lo vas a hacer en mí. Recibe. Precioso Hijo de Dios, recibe, recibe, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe, recibe, toda, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda, recibe toda. Precioso Hijo de Dios, yo creo, creo en ti. Tú lo vas a hacer en mí y a través de mí. Creo en ti, en lo que harás en mí. En mí, en mí, recibe. Recibe. Precioso Hijo de Dios. Amén. Amén. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia. Todos necesitan perdón y esperanza. Y un Dios que salva. Y un Dios que puede mover montes. Solo Dios. Solo Dios puede salvar. Y Dios puede salvar. Siempre autor de salvación. Jesús. Jesús la muerte venció. En la muerte venció. Oh. Aún con mis temores, aún con mis temores, sé que me aceptas, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera fresco,
para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover. Que tu voz se oiga. Todo, vamos a hacerlo todo bien, ¿sí? Abre tu boca, dile. En la muerte venció. Levanta tus manos como un símbolo así de entrega. Me rindo, no voy a oponerme, no voy a ofrecer resistencia. Padre, nuestras manos levantadas indican dos cosas, Señor, necesidad de ti. Como dijo Alex, yo por lo menos soy consciente de mi miseria y no me confío en mí mismo para el siguiente minuto, pero tú en mí es mi esperanza, Señor. Y vengo a entregarte mi vida hoy y la vida de tanta gente que pasó y que está acá tocada por tu espíritu y por tu palabra, para que hoy tome una decisión a la cual tú le seas fiel y el Espíritu selle esa decisión en su vida de servirte y de predicar tu palabra. Y aunque las puertas del infierno estén sólidas, no van a prevalecer ante la embestida un ejército espiritual que te ha creído, Señor. Y hasta que tú vengas, seguiremos peleando y predicando. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a este pueblo que hoy se ha congregado. Que se multipliquen de a miles, de a millones, para llenar el cielo de hombres y mujeres que te alaben y que te glorifiquen por la eternidad. Te bendecimos, Señor, y en paz, y en gozo, y en bendición te damos las gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor de bendición.